familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Silly TV y hoy hemos decidido hacer el diario del apocalipsis en directo. A ver qué tal. Nos hacía gracia la idea de que ya que le pusimos el nombre de diario, pues que fuera todos los días. Pero una vez que empezamos, aunque intentamos seguir el ritmo de hacerlo todos los días, pues curiosamente lleva más tiempo el hacer vídeos cortitos, que era la idea, vídeos cortitos y diarios, pues lleva más tiempo hacer un vídeo cortito que no uno largo. Es un poco irónico bueno, sí, creo que irónico es la palabra apropiada. Es un poco irónico, pero es así. Para hacer un vídeo más corto tienes que editar, tienes que cortar, seleccionar los trozos que puedan parecer más interesantes. Y en cambio, pues si lo haces todo en directo y de tiro, pues va más rápido. Bueno, pues a ver qué tal. Si la cosa gusta y terminamos contentos de cómo ha ido el directo, pues igual nos animamos a seguir el plan y hacerlo todos los días y en directo. Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos allá porque pensaba yo que estaba un poco pachucho del día anterior, pero parece ser que nos hemos curado. Y bueno, hoy es 16 de julio. Llevamos ya 6 días de apocalipsis. Y bueno, antes de planear el día, voy a ver que tenga el inventario bajo control con todo. ¿Ves? Ya llevo aquí cosas que no debería llevar. Vamos a guardar la pistola, la voy a guardar en la mesilla. No sé si me cabrán todavía cosas en la mesilla. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué pasa? Ya no caben cosas en la mesilla. Pues es que tengo problemas para guardar todo lo que voy encontrando. Los tranquilizantes, a ver si me deja. A ver si me deja meterlos en el botiquín. Pues no, no sé por qué, no me deja. Vale, igual es que lo tengo que equipar. Y a lo mejor así, de esta forma, sí, ahora sí. Venga, pues vamos a meter los tranquilizantes, el bote de desinfectante. Hay que ser organizado. Las bolsas de algodón ya no caben porque son muy grandes. Los antidepresivos tampoco. Bueno, pues venga, vamos a ver si me acuerdo dónde había dejado todas las cosas de medicina. Qué oscuro está todo eso. Bueno, se me ha olvidado decir que son las 3, ya casi las 4 de la mañana. Y no es que me guste madrugar, más bien al contrario, soy una persona, soy bastante dormilón, creo recordar. A ver, ¿esto dónde estaba? Estaba aquí. No, no estaba aquí. Vale, ya sé dónde estaba. Aquí. Creo recordar que era dormilón. Sí, dormilón. Nuestro superviviente, o sea, yo, Todd Collins. Pues soy una persona que le gusta dormir, comer, encontrar rápidamente. A ver si era aquí. Aquí creo que es donde guardaba. Donde guardaba todas las cosas de medicina. Es que hay que organizarse bien, porque luego pierdes muchísimo tiempo en buscar. Vamos a ponerlo en el contenedor. Vale, pues. No sé si tengo dos bolsas de lona, una dentro de la mochila. Vaya, ya oigo a mis vecinos hacer su ruido favorito. Ah, bueno, ya que estamos aquí igual podemos guardar, que he visto que teníamos. Madre mía. Pues es que no cabe nada en ningún sitio. Eso sí, de medicinas estoy. Estoy que lo peto de medicinas. Aquí cabrá los periódicos, estará también lleno. No, sí que cabe, vale. Y la bolsa esta de lona, pues la voy a dejar en el armario de mi habitación.
y ya me iré de expedición. Sigo necesitando. La voy a soltar. Es que tengo ya una que no me deja soltarla. Tampoco puedo soltar la bolsa de lona, no la puedo ni guardar ni soltarla. A ver, otra vez. Ay, por cierto, que he perdido de vista. Vale. Bueno, pues ya está. Pues lo que os estaba diciendo. Ay, voy a equipar el bate, que lo tengo ahora desequipado. Equipar en primaria. Y antes de irme, voy a llenar las botellas de agua. Pues no sé si las tengo llenas. Cocina. Vamos primero a beber. No sé si desayunar. Vaya, desayunaremos por el camino. Pues eso, la idea. Lo que pasa que salir de noche. Bueno, no, ya son las 5 de la mañana. Bueno, pues bueno, ahora hoy hemos madrugado. A ver si nos cunde el día. Y a ver si todo va bien. Pues sigo buscando madera. ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale. Bueno, solo es esa. Y como soy un desorganizado, pues no llevo ningún orden a la hora de registrar las casas. Vamos a ver si. Voy a ir corriendo para. Ya me da hambre. Voy a empezar por aquí. Vamos a ir todo recto hasta que ya hayamos cargado todas las bolsas. Voy a ver si en esta casa hay comida. Una botella de whisky, pues mira, esto lo voy a coger. Vamos a coger la botella de whisky que sirve de desinfectante. Y si no queremos el té, que no me gusta, y si no queremos desinfectar nada, pues no lo podemos beber. Cuencos también voy a coger. Voy a coger porque. Y ollas, porque tengo que acordarme de llenar salchichas en lata. Esto me irá bien. Tengo que acordarme de llenar cacharros con agua. Lo que no encuentro es algo que me pueda comer ahora mismo, que tengo hambre. Otra botella de whisky. El que vivía en esta casa. El arroz no lo voy a coger, porque es que el arroz hay que cocinarlo de momento mientras haya latas. Acumula. ¡Oh, chocolate! Pues el chocolate me lo va a comer ahora mismo. Uy. Ese ruido en la comida. ¡Oh, café! Café, que hace mucho que no bebo café. Eso es por eso. Uy, 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 uy. Están pegando golpes en algún sitio. Algún vecino de estos locos. Venga, vamos a coger también las semillas. No, ya no me caben más en esta bolsa. Pues venga, la otra. Semillas. Y las patatas fritas me las voy a comer. Ya lo sabéis que soy dragón. Pero voy a ir ahora con cuidado. Porque este ruido. Ey, no, no, cuidado. No sé quién está pegando esos golpes, pero me está poniendo nervioso. ¿Este está muerto? ¿O solo está tumbado para luego cogerme por sorpresa? No me fío de. Oh. A ver, una pala. Aguja, cordel. Venga, vamos a coger las semillas. Bueno, no sé lo que va a durar el vídeo de hoy. Bueno, sí, el vídeo de hoy, porque al ser diario, pues cuando se termine el día, pues terminaremos el vídeo. Vale. Cuidadito. Bueno, esos golpes no sé de dónde vienen, pero. Venga, más semillas, vamos a cogerlas. Bueno, pues ya nos podemos ir de esta casa. Yo creo que ya hemos cogido todo lo que nos podía ser útil. Era con cuidado, vamos fuera, porque esos. Ay. No sé quién está pegando esos golpes. Vale, venga. Voy a correr un poco. Voy a hacer un poco de ejercicio. Vale, siguiente casa. Voy a coger las que estén justo
Vale. Que den a este camino, porque si no me pierdo. Aquí, ay, parece que hay encendida una radio o una tele. Hasta que yo creo que son todos los programas grabados, porque ya quién emite. ¿Quién pone canciones? Voy a apagar la tele. Opciones de dispositivo. ¿Dónde se apagaba esto? Apagar. Vale. Que no tengo ganas de que mis vecinos escuchen el ruido de la tele y vengan. Ay, los libros. Venga, vamos a cogerlos que. No, venga, vamos a pasar. Es que si no. Ojo, comida, comida. Pero a ver si no me cojo como nada crudo. Porque. Bueno, en los aguacates no pasa nada si te los comes crudos. Pero es que yo creo que el otro día me comí. Me comí una loncha de bacon crudo. Y me sentó mal. Es que tengo una combinación de una personalidad un poco que va en contra de mi físico, porque soy comilón, pero hago mal la digestión. Entonces, joder, con los golpes, putos vecinos ruidosos, me molestan con cuchillo de mantequilla, cuchillo de cocina. Vamos a coger las ollas y a ver si me acuerdo. Y si no me acuerdo yo, por cierto, bienvenidos los que acabáis de llegar. Un vino tinto, esto también lo va a coger. Nos emborracharemos durante el apocalipsis. Pues lo que estaba diciendo, si no me acuerdo, los que estáis aquí, cuando llegue a casa, recordadme si queréis, claro, está por el chat, que llene las ollas y todo eso que estoy acumulando, que las llene de agua, porque la idea es, a ver. La idea. ¡Ah, quieto ahí! ¡Ostras! Hay dos. ¿Qué hago? ¿Me los cargo? Ojo, qué miedo tengo. Venga, dale, toma ahí. ¡Muere! Venga, ahora el otro. Es que no quiero luego encontrármelos en otro sitio cuando salga de la casa. Y que me den un susto. Toma, desgraciado. Ahora, venga. ¡No! ¡Ostras! ¡Qué cerdo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Uf. Vale. Vale. Vamos a. Estoy mirando otra cosita. Vamos a subir al piso de arriba. Me late el corazón a toda pastilla. Esto es debido a que soy miedoso. Y aparte me da miedo estar encerrado. O sea, ahora mismo me estoy. ¿Qué pasa? Almohada, ropa interior, mochila escolar. Nada, esto no nos interesa. Y pues eso, que es otra combinación de personalidad. Poco. Pues soy cobarde y encima tengo miedo a estar encerrado. Por suerte, fuera no tengo miedo. Solo si veo zombies. Entonces tengo miedo. Bueno, ahora mismo estoy en pánico. Por cierto, no he mirado. Ay. Se me estaba pasando el miedo, pero ya aquí hay otra vecina loca, otra zombie. Quiero mirar a ver si se pueden abrir. No, no sé. ¡Ay, ya me ha visto! Bueno, pues le voy a dar. Venga, muérete ya. Pone cara de enfadado. ¡Orek! ¡No, no, 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 no! Cuando pega a Todd Collins, pone cara de enfadado. A ver. Joder, pero ¿esta cuánto aguanta? Pero te quieres morir ya. Tía pesada. Pues eso, no se puede mirar. Que tenía la curiosidad de si se podían mirar los buzones. ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana. Se me iba a pasar el miedo, pero otra vez voy a tener miedo porque. ¡Cojones! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué desgraciado! Me ha asustado de verdad, ¿eh? O sea, yo, ¿no? El personaje. El personaje ya sabemos que es cobarde. Joder, pero hoy me están poniendo muy nervioso. Voy a comer más. Voy a comer el calabacín. Que soy comilón, soy tragón.
Tengo hambre constantemente. Ay, qué buena la carne de vacuno, pero no me va a poner a cocinar. ¡Coño! Hoy me están dando muchos sustos. Joder. Uf. Bueno, venga, vamos a buscar. Madera no tienen por ningún lado. Chocolate, venga, vamos a llevarnos el chocolate. Y el café también. Así mañana podremos los cuencos también. Joder, estoy llenándome de comida. Y es que es necesario porque. Y las semillas, no sé si cogerlas. Yo tengo un montón ya y todavía no me he puesto a vinagre. No me hace mucha gracia el vinagre. A ver, rápido, tengo que ir más rápido. Porque está pasando el día, la olla así. Coger. A ver si lo estoy metiendo todo bien, sí. Madera, no hay madera. Si encontrase un hacha, podría cortar árboles. No sé, igual se pueden cortar árboles con cuchillos. Un poco peñazo ahí dando con el cuchillo. A ver, este hombre que llevaba encima. Cuaderno vacío. ¿Cuál era periodista? Iba tomando notas. ¡Joder! ¡Qué sustos! Le voy a dar hasta que no. Ya, vale. A veces se hacen los muertos. Balas, pues no sé si servirán para la pistola que tengo. Que he dejado. Y sábanas, creo que no me quedan sábanas. No, ya estoy lleno. Ya no me caben más cosas en la bolsa. 14 con 9, 15. Vale, pues nada, pues vámonos. Voy a echar un vistazo por si acaso. Si hay algo muy útil. Más sábanas. No sé, debería de montármelo de alguna manera para saber las casas que ya he registrado. No sé cómo hacerlo, ¿no? Dejar algún tipo de señal, pero. Espera, que la puerta está por aquí. Bueno, voy a volver para. Joder, que no se sale por aquí. ¿Dónde está la puerta? Aquí. No sé, que por ejemplo, igual dejar las puertas abiertas. No, porque luego se meten los zombies. Vamos a dejarla cerrada. Pues no se me ocurre qué tipo de señal podría. Bueno, da igual. ¡Ay, un cobertizo! Esto lo tendría que haber mirado. Bueno, vuelvo para casa, corriendo. Y lo siguiente, mirar ese. ¡Ay! Más, déjame en paz, por favor, que no te he hecho nada. Pero, ¿por qué sois así? ¿Por qué sois así? Si yo no sé. Uy, me vienen persiguiendo medio pueblo. No me gusta que me persigan hasta tan cerca de mi casa. Que se me lleva. Se llena la casa de gentuza de esta. A ver si los despisto, me voy a esconder ahí entre los árboles. Se me llena la casa de gente de esta mala. Y no quiero que sepan que estoy aquí. Joder, me siguen todavía. Joder, me voy a esconder aquí. Un poco, a ver. Vale, parece que ya la he despistado. A ver si se va y me deja en paz. Bueno, qué vista más desagradable. Me estoy poniendo realmente en situación de que esto en vez de un juego fuese verdad. Madre mía, qué tétrico. O sea, la casa ya tengo miedo otra vez. No me extrañas, es que tengo la casa rodeada de cadáveres. Espero que esto no sea que me he vuelto loco y me haya convertido en un asesino. Un asesino y ladrón. Venga, la policía, a ver ahora dónde guardo todo lo que he conseguido. Pues, igual en la nevera, porque. La nevera ya la tengo. Joder, ya están dando golpes.
Bueno, voy a ver si se cansa, el que sea, de dar golpes. Me pierdo en mi propia casa. Bueno, es que no me digas que están en la puerta. Eso ya. No, en la puerta no están. Y ya son las 10:30. Bueno, vamos a. Joder, pues los golpes se oyen muy cerca de aquí, ¿eh? Yo no sé. Venga, vamos a dejar todas las cosas. El atún en lata. El café. Ay, qué nervioso me ponen esos golpes. Aquí ya no cabe nada, venga. Crema de cacahuete, el cuenco. No, ya está, ya no cabe nada tampoco aquí. Bueno, pues todo lo demás lo voy a tener que dejar en el suelo, ¿o qué? A ver. Pues sí. Bueno, pues nada, pues para el suelo. Venga. Todo está al suelo. No me gusta tener las cosas por el suelo tiradas, pero no tengo sitio para guardar tanta cosa. Ah, y me había dicho. Tenía que llenar cacharros de agua. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya. Y tengo una almadena. No sé para qué puede servir. Oh, y otra pistola. Pues la pistola la voy a dejar en la mesilla. O en el armario. No sé, al final. Bueno, venga, vamos a llenar. Ah, vale. Esto lo tengo que sacar del contenedor. Para poder llenarlo. Vale. Ahí con los golpes, los vecinos pesados. Venga, vamos a llenar el cuenco. Vamos a llenar la olla. Vamos a llenar más ollas. A ver si se puede hacer. Así todo. Vale, sí. Vale, pues ahora vamos a dejar todo esto en el suelo. Las cuatro ollas con agua. Y el cuenco con agua. Voy a revisar las encimeras a ver si tengo más cuencos y más cosas de estas para llenar. Mira, otra olla. Y vale, ya está. Y esta palanca me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Madre mía, aún tengo todo eso por descargar. ¡Ostras! Cristales han entrado. Han entrado. Me cago en. Voy a echar un vistazo a ver. Porque yo no sé si lo habéis oído, pero he oído ruidos de cristales rotos. Y como que entraba un. Alguien. Alguien ha entrado en mi casa. ¿Dónde está? ¡Ostras! Míralo, míralo. Pero aquí no hay ventana. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Joder. No hay ni un solo instante de tranquilidad. Y además me está dando hambre. A ver, ¿cómo hago para coger el cadáver? Coger cadáver. Vale. ¿Cómo pesas? Te gustaba también a ti comer, ¿eh? Como a mí. Coño. A ver, ay, 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 ay. A ver, lo primero que tengo que hacer es soltar el cadáver que llevo encima. Uy, 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 ¿dónde estás? Soltar, dejar de usar. Ay, 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 ay. Y ahora tengo. Menos mal. Equipar en primaria. Menos mal que no me ha seguido. Porque. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Ahí está, pegándose cabezazos contra la ventana. Venga. ¡No! He roto los cristales y ahora vendrán mal. Joder. Vaya día, ¿eh? Hoy no está siendo un buen día. A ver. Coger cadáver. Está siendo un día demasiado ajetreado. Uf. Son las 12 y 20 y te tengo hambre. No puedo terminar de hacer las cosas que necesito hacer.
Venga, vamos a comer. Paso el día comiendo. A ver si puedo comerme algo sin tener que cocinar. Voy a comer, beberme. Beber, no. Mejor voy a comerme los pepinillos. Comer todo. Y a lo mejor debería ir cogiendo comida fresca para rellenar un poco la nevera. De momento está aguantando la electricidad. Bueno, a ver, ya me he perdido, ya no sé qué es lo que estaba haciendo. Así que había dicho que quería co coger una palanca. Bueno, al final no sé si la he cogido, ¿no? A ver, que desequipado. Desequipado. Mochila de excursión. Equipar en la secundaria. Vale. Y a ver dónde está la. Vale. Pues no, no he cogido la palanca. Bueno, voy a dejar todo esto en el suelo. Las dos botellas de whisky. Nada, esto ya no cabe. Todo esto al suelo, que va. Ay, voy a llenar esos cuencos y esa olla de agua. Vale, venga. Vamos a pasarlo fuera del contenedor. Y mi casa empieza a parecer la casa de una persona con complejo de Diógenes. La cantidad de cosas que estoy. Botella con agua. Olla. Olla. A llenar el cuenco. Llenar el cuenco también. Venga. Vale. Y luego a ver si encuentro la palanca esa. Porque recuerdo que hace unos días dando una vueltecilla por ahí. Pues vi que había gente que había también hecho barricadas en las. Ahora vamos a equipar el bate de béisbol. Habían hecho barricadas en las ventanas y en las puertas. Y a lo mejor con la palanca esa puedo sacar los tablones y reaprovecharlos. Pero encontraremos ahora la palanca. Pero espero que sí. Espero que sí. A ver, un poco de paciencia. Almádena. Esto igual sirve para derribar paredes o. A ver, ¿dónde está la palanca? Ah, mira, 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 mira. Aquí está, aquí está. Vale. Es que además la palanca tiene doble utilidad porque la puedo usar para. Para. Como arma. Bueno, ya solo queda guardar en el armario, creo que era la pistola y las balas. No cabe. Pues venga, pues al suelo. Luego no encontraré las cosas. Lo sé. Y los periódicos. A ver si me caben. He visto que. Ah, no, estaba arriba. Ay, sí, aquí hay un sitio donde puedo guardar periódicos. Vale, muy bien. Pues voy a asegurarme de que no llevo nada que no debe llevar, deba llevar. Y como son la una, vamos a hacer otra expedición al cobertizo ese que he visto antes. Ahí es posible que haya. Madre mía, qué carnicería he liado aquí. Ahí es posible que. Ay, ahora me da hambre. Claro, tenía que haber comido antes de salir. Vale. He visto ahí un tronco de árbol cortado. Y a ver. Me ha parecido ver una barricada en esa casa de ahí. Vamos a correr. Vamos a correr. ¿Dónde está el cobertizo? Ay, perdón. Ah, míralo, ahí está, ahí está. Bueno, a ver si hay suerte. Desearme suerte, chicos. A ver si encuentro madera.
Bueno, lo que no falla es que siempre me encuentro alguno de estos pesados. Menos mal que está ahí a sus cosas de zombie. Voy a cerrar. Bueno, pues no hay madera, pero hay otro. ¡Ostras! ¡Qué susto! Un tiro. Alguien ha pegado un tiro y va a llamar la atención de todos los zombies del pueblo. Revista Pescar en USA. Bueno, la voy a coger. Igual aprendo algo interesante. Nada, pero madera no hay, ni sierras tampoco. Y este sedal no me lo voy a coger porque hay una caña de pescar. Bueno, venga, me la voy a coger. Y esta caja de clavos también. Y el sedal también. Y la cinta americana también para hacer reparaciones de. Por cierto, a ver si puedo reparar ya que estoy en el bate de béisbol. No, no puedo. Pues mal. Venga, más clavos. Aparejo de pesca. Este era pescador. Tiene también cordel y pegamento. ¿Dónde estás? Pegamento, ya lo he cogido. Vale. Bueno, pues venga, pues me voy a ir del cobertizo. Un poco decepcionante. Vamos a seguir. ¡Joder! Ya sé que no hay que correr para no llamar la atención de los zombies, pero es que. Voy a apagar la tele. A apagar. Porque no dicen más que chorradas. ¡Ay! Esa viene para acá. A ver qué hace. Va a asomarme. No sé si se ha ido. Oh, esta casa está muy bien. Pero me da pereza el ahora mudarme otra vez. Con todas las cosas que hay. Aquí está la nevera, está vacía. Tengo hambre. Venga, voy a coger la pizza y la voy a meter en el horno. A ver si la descongelo, porque estaba congelada. A ver dónde ha ido a parar la pizza. Vale, aquí está. Horno. ¿Esto cómo se hacía? No me acuerdo. ¿Cómo se enciende el horno? Encender. Vale. Ah, sí, mira, estaba aquí. Y ahora estará cocinándose la comida. Voy a darle un poco. Ah, no, ahora está descongelándose. Al loro. Ahora ya se está descongelando, ahora ya se está cocinando. ¿Qué me pasa? Tengo sueño ya, pero si son las. A ver si aguantamos un poquito, hombre. Estaría bien tumbarse un poco ya, pero. Visto porque se ha parado ahí, no se cocina ya más. Pues no. Parece que. Ah, ¿se ha apagado? No entiendo nada. ¿Está encendido o apagado esto? Bueno, ya está, pues me la voy a comer. Tengo hambre. A ver qué tal me cae. Pues no, no es suficiente. Bueno, sí. Pues es que como he madrugado tanto y soy tan dormilón, pues aunque son solo las 6:20 de la tarde, ya estoy que me caigo de sueño. Así es. A ver, esta planta de abajo ya la he mirado. Vamos a subir arriba. Vale. Ojo, un tocador de señora vacío. La gente de esta casa había de ser de pelas. De pasta. Venga, clavos. A ver dónde van a parar los clavos. Vale, ahí está bien. Coger todo. Vale. Bien. Aquí en estas cajas habrá algo de interesante, algo de interés. No, vacías. Pero ¿quién guarda en su casa cuatro cajas ahí súper tochas para no guardar dentro de ellas nada? Es que la gente ya antes de que empezase toda esta locura ya estaban locos.
sean cosas extrañas. Bueno, pues nada, vámonos, vamos a... Hasta que no esté cargado del todo, no me vuelvo. ¿Qué? Ah, ahí estás. Bueno, si puedo evitar una pelea. Vale. Y esa casa no voy a mirar porque se ha quemado. No creo que merezca mucho la pena. ¿Qué voy? ¿Izquierda o derecha? A ver qué. Mira, voy aquí, para acá. Voy para al frente. Y luego iré a la izquierda. Venga, vamos a ver si está vacía la casa. De momento no parece que haya nadie. Lo primero que voy a saquear es la nevera. A ver qué me puedo comer. Mira, voy a comer las cerezas. Un chardonnay, esto me lo llevo. Me lo llevo porque, oye, de vez en cuando hay que darse un lujito. Lechuga, me la voy a comer también. Comer todo. Todavía no se me ha pasado el hambre. Vale. Ya estoy satisfecho. Ay, el té no me gusta. Cacerola, levadura, molde, bla, taza vacía. Nada, todo cosas que no me sirven. Chile en lata, venga, lo voy a coger. El chocolate también. Cereales, venga, también. Venga, todo, toda la comida en. Todo menos madera. Sí, quizá me estoy obsesionando demasiado con la madera, pero es que. Ya habéis visto. Una botella de whisky. Antes que ya estoy. Ya se me ha llenado la mochila. Pero esta está vacía. Vale. Whisky. Antes se me ha metido uno dentro. Bueno, rompiendo una ventana. Ya los oigo otra vez. Están como más agresivos hoy, ¿no? No sé qué les pasa. Las palomitas no. Las patatas sí. Las sardinas también, todo latas. Voy a coger el escorbuto o falta de vitamina C o algo así. Botella con agua. Harina, no voy a hacer pasteles. La olla sí. Papel de aluminio. Esto me suena que servía para hacer unos. Estuve leyendo. Me suena que servía para hacer unos contenedores de agua de lluvia. Con unas bolsas de basura y tal, pero como no tengo madera, bueno, de todas formas lo voy a coger. Ay, ay, qué pesados. Otra pistola, no sé para qué quiero tantas pistolas, no la voy a coger. Mucho ruido, mucho. Otra olla, venga. Y dos cuencos. Venga, a coger todo. Sopa en lata. Judías en lata. Ahora igual me parece que estoy cogiendo demasiada comida, pero. La verdad es que ya se me está acabando. Di que las más cuencos. Mientras haya electricidad, la cosa no está tan chunga. Pero es que sé que se terminará yendo. Ya la gente no. Ay, 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 ay. Pues me voy de aquí. Seguro que hay madera. ¿Dónde están esos dos? Pero paso. Seguro que están ahí pegándose cabezazos para darme miedo y que no me acerque y no coja la madera. Pero me da igual. Bueno, ya son las 8. Pues voy a mirar una última casa y me vuelvo. Y me voy a dormir. Joder, estoy muy cansado. Eso es malo. Y me estoy alejando ya mucho. Anda, qué sitio más curioso. No sé cómo era para saltar, no me acuerdo. ¿La F? Bueno, eso, voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Bueno, este barrio parece más tranquilo. Voy a mirar en la basura. A ver si hay bolsas de basura para hacerme ese contenedor cuando encuentre madera. Si hay una bolsa de basura, pues venga. Al saco. ¡Madera! ¡Ostras! Y ahora no me cabe. No me fastidies. Pues voy a dejar algo.
Voy a dejar algo porque la madera es muy difícil de encontrar. A ver qué... ¿Qué dejo? Voy a dejar los cuatro cuencos. A ver si así me cabe el tablón. Venga, a ver, tablón. Sí. Bien, pues mira, genial. Genial. Ya mañana, mañana ya investigaremos el resto de la casa, pero de momento... Un tablón, un puto tablón. Que creo que necesito, no sé si tres o cuatro para tapiar cada ventana. Y lo que me ha costado encontrar uno. Madre mía. Esto es un horror, por favor. Sáquenme de aquí, City TV. No, no, no quiero seguir haciendo este reality. Sé que voy a morir. Sé que forma parte de la diversión de los espectadores, pero yo no quiero vivir esta pesadilla. Oh, Dios. Bueno, vamos a ver si podemos pasar sin que nos vea. Ay, ya tengo miedo. Aquí escondido, que no me ve. Se me ha pasado el miedo, porque como me siento seguro por el escondite. Joder, ahora esto está lleno de gente. Lleno de malos. Más por... Oh, este me ha visto. Este me ha visto y me ha dado miedo. Es que además son muy persistentes. Te siguen hasta... Y no quiero que me sigan hasta mi casa. Ay, se ha hecho de noche. Tengo sueño. Me voy a ir directo a la cama. Ni no voy a ordenar las cosas ni nada. O sea, directo a dormir. Ay, qué miedo me da. De noche da como más miedo. A ver, no, no me he pasado largo, ¿no? Como todas estas casas son iguales. A ver, cuidado, que ahí hay otro. No quiero que me sigan hasta mi escondite. Voy a ir dando una vuelta. Uy, qué sueño tengo. Qué sueño tengo. Esto es peligroso porque... Además creo que soy sordo. No me acuerdo. No lo voy a mirar ahora, que tengo ganas de llegar a casa. Bueno, sí, venga, lo voy a mirar. A ver, información fuerte, atlético, ¿eso dónde estará? Dormilón. Oh, pues no, no, no soy sordo. Pensaba yo que era sordo, pero no. Buenas noticias. Ya llego a mi casa. A esa montaña de cadáveres. Qué asco, por Dios. Pero es que son ya muchos, ya. Aparte que no sé si se puede. No sé si se pueden hacer fosas y enterrarlos para no tener que verlos cada vez que llego a casa. Ay, que está todo oscuro. No veo nada. Ay, mi camita, ¿dónde está? Aquí. Ay, qué bien. Qué bien voy a dormir hoy. Son las 10. Como soy muy dormilón, yo creo que dormiremos bastante empezada la mañana. Pues nada, ya es un día más aquí en el apocalipsis. Ya veis qué vida. Todo lo que he tenido que sufrir para conseguir un tablón. Mañana lo pondré. Y mañana, según cómo haya quedado el directo, luego me veré el vídeo, pues igual hacemos otro diario. Bueno, chicos, me voy a dormir, que estoy muy cansado. Nos vemos. Adiós. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Silly TV y hoy hemos decidido hacer el diario del apocalipsis en directo. A ver qué tal. Nos hacía gracia la idea de que ya que le pusimos el nombre de diario, pues que fuera todos los días. Pero una vez que empezamos, aunque intentamos seguir el ritmo de hacerlo todos los días, pues
curiosamente lleva más tiempo el hacer vídeos cortitos, que era la idea, vídeos cortitos y diarios, pues lleva más. Y bueno, antes de planear el día voy a ver que tenga el inventario bajo control con todo. ¿Ves? Ya llevo aquí cosas que no debería llevar. Vamos a guardar la pistola la voy a guardar en la mesilla. No sé si me cabrán todavía cosas en la mesilla. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué pasa? Ya no caben cosas en la mesilla. Pues es que tengo problemas para guardar todo lo que voy encontrando. Los tranquilizantes, a ver si me deja. A ver si me deja meterlos en el botiquín. Pues no sé por qué, no me deja. Vale, igual es que lo tengo que equipar. Y a lo mejor así, de esta forma, sí, ahora sí. Mira, pues vamos a meter los tranquilizantes, el bote de desinfectante. Hay que ser organizado. Pierdes muchísimo tiempo en buscar. Vamos a ponerlo en el contenedor. Vale, pues. No sé si tengo dos bolsas de lona, una dentro de la mochila. Vaya, ya oigo a mis vecinos hacer su ruido favorito. Ah, bueno, ya que estamos aquí igual podemos guardar, que he visto que teníamos. Madre mía. Pues es que no cabe nada en ningún sitio. Eso sí, de medicina estoy. Estoy que lo peto de medicinas. Aquí cabrá los periódicos, estará también lleno. No, sí que cabe, vale. Y la bolsa esta de lona, pues. La voy a dejar en el armario de mi habitación. Y ya me iré de expedición. Sigo necesitando. Las bolsas de algodón ya no caben porque son muy grandes. Los antidepresivos tampoco. Bueno, pues venga, vamos a ver si me acuerdo dónde había dejado todas las cosas de medicina. Qué oscuro está todo eso. Bueno, se me ha olvidado decir que son las 3, ya casi las 4 de la mañana. Y no es que me guste madrugar, más bien al contrario, soy una persona, soy bastante dormilón, creo recordar. A ver, ¿esto dónde estaba? Estaba aquí. No estaba aquí. Vale, ya sé dónde. Estaba aquí. Creo recordar que era dormilón. Sí, dormilón. Nuestro superviviente, o sea, yo, Todd Collins. Pues soy una persona que le gusta dormir, comer, encontrar rápidamente. A ver si era aquí. Ah, aquí creo que es donde guardaba todas las cosas de medicina. Es que hay que organizarse bien. Que luego tiempo a hacer un vídeo cortito que no uno largo. Es un poco irónico o bueno, sí, creo que irónico es la palabra apropiada. Es un poco irónico, pero es así. Para hacer un vídeo más corto tienes que editar, tienes que cortar, seleccionar los trozos que puedan parecer más interesantes. Y en cambio, pues si lo haces todo en directo y de tiro, pues va más rápido. Bueno, pues a ver qué tal. Si la cosa gusta y terminamos contentos de cómo ha ido el directo, pues igual nos animamos a seguir el plan y hacerlo todos los días y en directo. Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos allá porque pensaba yo que estaba un poco pachucho del día anterior, pero parece ser que nos hemos curado. Y bueno, hoy es 16 de julio. Llevamos ya 6 días de apocalipsis. Y.